al quinto y último evento de la Semana Cultural 2013, el Ateneo. Hoy, estudiantes, administrativos y docentes nos compartirán las presentaciones artísticas que han preparado para deleitar a la comunidad universitaria. Acompáñenos a disfrutar del espectáculo. Dios creó el cielo y la tierra. Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Quiero sentirte. Su creación más preciada. Quiero escucharte. El hombre desde su origen conocía lo bueno y lo malo, ya que Dios le otorgó libre albedrío. Guiándome. Pero siempre junto a ella, protegiéndola. Como sabemos, el diablo está al acecho, tentándola y enfrentándola a realizar actos contra la ley de Dios. La lujuria logra alejarla de Dios. La hace débil, la induce al mal, la encamina hacia el libertinaje. Se ha encontrado con la brujería, un maleficio que intenta acabar con su alegría y destruir su vida. Así, poco a poco, el diablo envía males que intentan alejarla del camino de Dios. Ahora se enfrenta a la avaricia, que transforma su vida, haciéndola codiciosa y sumisa ante el dinero, la vanidad, que piensa es lo más importante en la vida, la hace sentir menos por ser diferente y le indica que hay que hacer cualquier cosa para alcanzar la belleza. El alcoholismo ha llegado a su vida sin ánimos de luchar. Se ha vuelto adicta. La drogadicción a mi corazón. Ha probado un poco por curiosidad, pero sin darse cuenta, la necesita en su vida. Está cansada, no quiere seguir adelante. El diablo se aprovecha de esto y envía el suicidio como última solución a su dolor. Y tristeza. No quiere pelear más. Se siente perdida. En ese momento, recuerda a Dios. Él la guiaba y la protegía. Intenta llegar a Él, pero los maleficios tratan de impedirlo. Dios luche para traerla de vuelta. Pero el diablo intenta acabar con su vida.
logra vencer. Derrota los maleficios y la ayuda a levantarse del vacío en el cual había caído. Siempre va a estar ahí para protegerte, guiarte y acompañarte. Así pues, hay una muerte y es un morir al pecado de una vez para siempre. Y hay un vivir que es vivir para Dios. Así también ustedes deben considerarse. Así mismos, muertos para el pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Romanos 6:10. Vivir para la gloria de Dios es el mayor logro que podemos alcanzar en nuestras vidas. Recuerda, Dios es salvación y vida. Sin embargo, ¿lograrán alguna de estas tentaciones alejarte de Él? Muchas gracias. Esta ha sido la presentación de la Escuela de Ciencias Administrativas y Contables.
laberinto. Quiere dar, vos mismo yendo a ocupar, vos mismo yendo a tostar, vos mismo yendo a ocupar, vos mismo yendo a tostar. Vos mismo yendo a tostar, vos mismo yendo a ocupar, vos mismo yendo a tostar, tus, 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 tostadito ni de dar, tus, 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 tostadito ni de dar. Para Peluche, Otavado, para todos los que escuchan, Unianta Mañacha, tercera generación. Más también has de ganar, vos mismo yendo a ocupar.
capitán Jack Sparrow. Tal vez han oído comentarios y rumores de que su servidor reúne una tripulación. Seguramente no se unirán a mí, ¿o sí? No se nota, pero el ron se agota. Vaya, vaya, vaya. Mira lo que tenemos aquí. El capitán Jack Sparrow. No es posible. No es probable. Tú tienes una deuda que pagar. Hola, primo. Usted la salvará, ¿no? Muchas gracias, Jack. ¿De qué? ¡Señores! ¡Nuestra esperanza regresó! ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¡Al paredón! Comodoro, ¿en realidad quiere matar a mi rescatador? Debo darle las gracias, señor. ¿Pirata? ¡Cuélguenlo! ¡Busca unos grilletes! Vaya, vaya. Jack Sparrow, ¿cierto? Capitán Jack Sparrow, para usted. ¿Pero y su navío, capitán? Sin duda es el peor pirata del que haya escuchado. ¿Pero ha escuchado de mí? Historias de fantasmas. ¡Esta es una!
Maestre, ¿sabes por casualidad por qué mi barco no está? ¿El barco? ¡Jack! ¡El barco no está! ¿En serio?
$20 in my pocket. I'm looking for a comma. This is fucking awesome. I'll wear your granddad's clothes. I look incredible. I'm in this big ass coat from that thrift shop down the road. I'll wear your granddad's clothes. I look incredible. I'm in this big ass coat from that thrift shop down the road. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm looking for a comma. This is fucking awesome. Sonrisa, como también he aprendido tu caminar y andar, la aproximación de tu mirada, que jamás me mira. Yo te enseñé a besar los besos fríos, son de impasible corazón de roca. Yo te enseñé a besar con besos míos, inventados por mí para tu boca. Para acercarlo, mi mirada lo busca, mi corazón lo busca, y él ya no está conmigo. Y él ya no está conmigo. Su voz, su cuerpo claro y sus ojos infinitos.
No es mío ya su amor, que a otra prefiere. Sus caricias frías como el hielo. Es mentira su fe, finge desvelo. Mas no caeré en su engaño. Mi altivez no sufre su desengaño. Que canta y enamora. Soy la prolongación de tu sonrisa, de tu cuerpo. Soy algo que crece, algo que ríe, algo que llora. Yo soy la que te quiero. Tu boca que es tuya en mí. Tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Si te quiero, es porque eres mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Poesía, dices mientras clavas tu pupila en mi pupila azul. ¿Qué es poesía? Tú me lo preguntas. Poesía, poesía eres tú. Hoy el cielo, hoy la tierra y los cielos me sonríen. Hoy llega al fondo de mi alma el sol. Hoy te he visto, hoy lo he visto, me ha mirado, hoy creo en Dios. Okay by me, don't mix it up.
Periodista yo seré, sin oposición. Ya verán a alguien como yo en televisión. Nunca ha habido nadie así, seré la sensación. Observa cómo lo hago yo, te causaré impresión. Periodistas, vamos a cantar. Yo quisiera periodista ser. Nadie que me diga lo que debo hacer. Nadie que me diga cómo debo ser. Libre de escribir seré. Todo lo que quiera haré. Chicos, posiciones que vamos a despachar en vivo y en directo para la comunidad.
Escriban correcto. Redacten con atención. Esto es importante. ¡Vamos a trabajar! Porque mejor no vienes a cantar. Yo quisiera periodista ser. Miro por aquí, pregunto por allá, donde me vean, seré una estrella. Los periodistas estamos aquí, y nuestras voces se puedan oír, porque tenemos algo que decir. El periodismo es una pasión insaciable que solo puede digerirse y humanizarse por su confrontación descarnada con la realidad. La ética debe acompañar siempre al periodismo como el zumbido al moscardón. El periodismo es el mejor oficio del mundo. El periodismo es la maravillosa escuela de la vida. Siempre es mejor hacer las noticias que leerlas. A veces ser el último en informar es mejor que estar equivocado. Aquí no toleramos los errores y cuando los descubrimos no descansamos hasta corregirlos. Un buen periódico es una nación hablándose a sí misma. Oigo y olvido, veo y recuerdo, hago y entiendo. Distintas carreras como enfermería, sistemas, administración, diseño, filosofía o derecho. Sin embargo, hay una carrera que muy pocos saben que existe. Se distingue de las otras por su gran dificultad. El 70% de los alumnos deserta entre el primero y segundo año. Cuenta con los horarios más extensos y una malla curricular compuesta por los ramos más complejos. Es la única carrera que se estudia de lunes a lunes y solo la terminan 2 de cada 10 estudiantes. La Escuela de Enfermería les presenta la carrera más difícil del mundo. Mi nombre es Andrea Castillo, tengo 20 años y soy una de las estudiantes de la carrera más difícil del mundo. Mi primer ramo parte a las 5 de la mañana y se llama maternidad precoz. Aquí se aprende que no siempre es un profesor el que te enseña a pararte frente a la vida. Sigo con violencia intrafamiliar. Es bastante básico. Se imparten gritos, peleas y aprendes que cuando cuentas hasta 1000, hay otros que cuentan contigo. Vida laboral 1. En esta asignatura, trabajo barriendo el piso, para que más adelante no lo barran conmigo. Anatomía y fisiología. Este es uno de los ramos que más me gusta, pero que con una malla tan copada es difícil de cursar.
vida social. Aquí aprendí a decirle no al presente y sí a mi futuro. Hay una asignatura que se cursa solo con los pensamientos. Nadie está ahí para apoyarte. Aquí nadie te regala créditos, ni te da más plazos para la prueba, ni te presta el resumen de su cuaderno. Eres tú y lo que quieres hacer de ti. Este ramo se llama amor propio. You know.
Un faro en el mar que al brillar te ayuda a salir.
damos las gracias por habernos acompañado durante las presentaciones de la Semana Cultural 2013. Recuerden visitarnos en nuestro portal web y en las redes sociales que aparecen en pantalla. Esperamos contar con su sintonía en futuras emisiones del programa Somos PUCE SD. Que tengan una excelente semana. Hasta la próxima.